Agradeciendo el esfuerzo, labor y compromiso con la educación, la Universidad del Magdalena entregó reconocimientos a sus profesores en el Encuentro Docente 2018. Yo aprendí a respetar a mis maestros en mi casa y luego en el colegio. Las instituciones educativas seguimos siendo el faro moral que tiene que guiar este país. Porque el legado que yo le tengo que dejar a esta universidad es que esta universidad tiene que demostrar que ante todo, con las limitaciones de recursos, desde una región que es difícil, nuestros profesores y nuestra gente hace las cosas bien. Por primera vez se otorgó la distinción docente honorario a aquellos destacados por su trayectoria académica y científica. A partir de ahora se vincularán voluntariamente a actividades de docencia, extensión e investigación. Desde la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales hemos creído desde el primer momento que el trabajo que está haciendo la administración actual de la universidad es muy importante. He acompañado por 20 años la construcción de un espacio académico, de una planta docente por concurso de méritos, del apoyo a nuevos docentes que se forman. Yo le cogí un cariño especial a la Universidad del Magdalena. Yo nunca estuve en una universidad, de manera que compensé con 9 años acá en el Consejo Superior. 70 docentes fueron distinguidos con diplomas al mérito y la excelencia Unimagdalena y maestros insignes por sus años de servicio en nuestra alma mater. Una profunda alegría porque lógicamente se llegó a un reconocimiento que lo está esperando hace rato y gracias a esta administración vamos a seguir adelante. Vemos que cada día nos estamos esforzando para tener la mayor, digamos, titulación posible, y eso implica también aspectos no solo en cantidad, sino también en calidad. Ser maestro, pues, de hecho, es una profesión que tiene sus complicaciones, también tiene una cantidad de valoraciones muy interesantes. Durante el encuentro docente también se desarrolló la presentación y entrega del libro De animales a dioses del autor Noah Yuval y la conferencia magistral del pedagogo economista Julián de Subiría Samper.